¡Hola a todo el mundo! ¿Qué tal, rabiosas y rabiosos del tablero? ¿Cómo lo lleváis? Amigos, hoy es la víspera de los difuntos, la famosa noche de Halloween, noche de brujas, noche de miedo. Por eso hoy aquí en Ajedrez Cardinal vamos a tratar uno de los temas que más miedito nos da a los ajedrecistas sobre el tablero. Los sacrificios lo instituimos en el ajedrez. ¡Adina! ¡Qué balls! A ver si acabas ya de grabar y me pones el foco del comedor. Hablando de brujas. Tanto ajedrez. Mira, ¿sabéis qué os digo? Ya me he cansado de estar en Londres. Así que pase. Amigos, hoy os voy a presentar un auténtico ataque sangriento. Esta carnicería sucedió en la Olimpiada en el Lista, en el año 1998. Las piezas blancas las conducía el gran maestro lituano Darius Zargorskis. A los mandos de las negras, el gran maestro inglés Matthew Sumner. Que no se engañe su apariencia de persona bonachona, pues ahora comprobaréis que en el fondo es un sádico del ajedrez. La partida empezó con un C4, la apertura inglesa. B6. Qué raro que un maestro inglés juegue la defensa inglesa. Tras D4, alfil B7. Alfil G5. Caballo F6. Mirad, no vamos a profundizar en la apertura, pues en realidad esta ni nos va ni nos viene con el tema de hoy. Aquí el blanco jugó alfil por F6, E por F6, caballo F3, F5, E3, G6, caballo C3, alfil G7, alfil E2, D6, enroque, caballo D7, dama C2, enroque del negro y torre FD1. Primer indicio de la hoja de ruta que quiere seguir el gran maestro lituano. A lo que el negro responde con un torre E8. Torre AC1. Tras el resplandor que provoca este movimiento, está claro por dónde han elegido maniobrar barra atacar las blancas. Mirad. Si hiciéramos una línea divisoria, ¿dónde están situadas las piezas blancas? Pues eso, chavales, blanco y en botella. El gran maestro Sumner respondió con un A6. Finalmente, pues si alguien albergaba alguna duda, el blanco en su 13º movimiento, juega B4, completando su profecía, atacar por el flanco de dama. Sumner, con la flema característica de todo buen inglés, mueve su caballo a F6. Tras caballo D2, con la idea posicional o estratégica de situar este alfil en F3 para cambiarlo por su homónimo negro y así poder atacar las casillas blancas del negro en el flanco de dama. En esta posición, las negras juegan un movimiento que a muchos les puede parecer una paranormal activity con caballo G4. Este movimiento, aunque os parezca una jugada cafetera, os comento que es la primera opción del gran maestro pescadito seco. Además, con este movimiento, el gran maestro Sumner le pregunta al blanco: ¿truco o trato? Ahora ya no sirve. Alfil F3 por la variante poltergeist que se iniciaría con dama H4, sembrando la semilla del diablo. Que si germinara con alfil por B7, tras dama H2, jaque, rey F1, ahora con torre por E3, este sacrificio produciría en la posición blanca una auténtica psicosis. Ya que si caballo F3, llegaría un jaque forever con dos movimientos. Dama H1, jaque, tras la única, caballo G1, caballo H2, con un bonito para siempre. Volvamos atrás. Así que en esta posición, única, F por E3. Ahora nada de ganar la dama con caballo por E3, con jaque doble al rey y a la dama. En esta posición, la torre de A8, como raudo tiburón, se desplazaría a E8, para ir a por las orejitas del rey blanco. Tras
caballo de 5, defendiendo al peón de 3, dama H1, jaque. Rey E2, dama por G2, jaque. Rey D3. Daros cuenta que tras la obligada huida del monarca blanco, este se encuentra prácticamente enterrado vivo. Así que ahora vendría un dama por D5, eliminando al defensor de E3. Ergo la captura de la dama, tanto con C por D5 como la captura con alfil por D5, resultan tabú por el torre por E3 con un jaque para siempre de película. Así que lo mejor para las blancas en esta posición sería dama B2, dándole un respiro al rey blanco. Tras torre por E3 jaque, rey C2. Y ahora, tras la captura, dama por B7, llegaríamos al final de la escalera, donde el gran maestro Pescadito Seco, Babadook para sus amigos, da una ventaja de 7.2 a favor de las negras. ¿Vería el gran maestro Darius todo esto? Sinceramente creo que no. Así que volvamos atrás y veamos cómo continúa la partida. Tras el caballo G4 del gran maestro Sandler, en esta aparente y tranquila posición que veis en pantalla, como buena peli de terror, nada hace presagiar lo que se avecina. Pero recordar que con el caballo G4, las negras lanzaron su truco o trato. El gran maestro lituano eligió truco y jugó H3. Así que rabioseta, prepárate unas palomitas y tu refresco favorito, porque es hora de pausar la peli y poner a trabajar tu materia gris, si aún la tienes intacta. No sea que algún zombie se haya dado un festín con ella y tú sin enterarte. ¿Qué jugaron las negras en esta posición? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Cómo os ha ido el ejercicio? ¿Rabios Inés? ¿Lo habéis acertado? A ver, ¿cuántas veces os tengo que decir que no se debilita un enroque si no hay una causa justificada? En esta posición, el gran maestro inglés encendió su motosierra, que coste que yo no la enciendo porque los tengo a todos durmiendo, y jugó caballo por F2. Ahora el gran maestro lituano sí o sí tiene que aceptar el carimérito. Tras rey por F2, dama H4, jaque. En el ajedrez, las damas, como viejas brujas montadas en sus escobas, tienen la ventaja de un rápido traslado a la zona de acción cuando huelen la sangre. El monarca blanco huye a F1. Torre por E3. Y amigos, sinceramente, creo que el cálculo del gran maestro inglés llegó hasta esta posición. Es decir, el sacrificio fue intuitivo. ¿Cuántos sacrificios de este tipo has desperdiciado en tus partidas? Por tus inseguridades, por tus miedos. Generalmente, esto es debido por el apego que tenemos al valor de las piezas. Jonathan Robson, en su famoso libro Los 7 pecados capitales del ajedrez, ya menciona al materialismo como uno de estos pecados. Así que sé valiente, confiésate. A cambio te daré una pócima para que pierdas estos miedos. Acostúmbrate ya de una vez a evaluar las posiciones. Entremos como si se tratara de una posición diabólica en la materia gris del gran maestro inglés. ¿Qué factores influyeron finalmente para que llegase a la conclusión que tenía buena compensación por el sacrificio realizado? Pues su pensamiento más o menos funcionaría así. El rey blanco se encuentra expuesto. Estos cuchillos carniceros, digo alfiles, tienen un juego muy prometedor. Una potente columna abierta para las torres. Sin olvidarnos que la de E3 puede causar estragos por la sexta fila tercera del blanco. Y por último, el caballo de menos que tienen las negras ha sido intercambiado por dos peones. Y el de D4 pende de un hilo. En esta pesadilla de posición, el blanco jugó caballo F3, entrando en el estostafeo. Tampoco se libraba de la masacre caballo D5, por el terrorífico mordisco torre por H3, amenazando la defunción en una del monarca blanco. Así que las blancas disponen solo de dos terribles agonías. Si G por H3, dama por H3, jaque, rey E1. Dama G3, jaque, rey F1, y tras alfil por D4, el rey blanco se va directo al camposanto. Una agonía más lenta sería, volvamos atrás, alfil F3. Y ahora la mejor continuación para ambos bandos sería alfil por D5,
C por D5. Torre H1. Jaque. Rey E2. Torre E8. Jaque. Alfil E4. Torre H2. Rey D3. F por E4. Jaque. Rey C4. Y torre por G2. Con un espeluznante 11.5 a favor de las negras. Volvamos atrás y retomemos la partida. Tras el caballo F3 del gran maestro lituano, tocando a la dama, tapando la peligrosa diagonal H1 A8, la dama negra se retira a F4, clavando al insolente caballito, con la simple amenaza G5 seguido de G4. Criaturillas de la noche, también podéis observar quién es el dueño y señor de las casillas negras, ¿no? En esta posición el gran maestro de Dios jugó el mejor movimiento posible. Caballo D5, obligando a las negras a intercambiar por lo menos una pieza menor, para aliviar así un poco su posición. Rabiosine recordar que el que ataca generalmente no quiere cambios de piezas, pero el que defiende sí. Tras la captura prácticamente obligada, alfil por D5, C por D5. ¿Y ahora quién falta por unirse a este San Valentín sangriento? Efectivamente, la torre de A8. Así que torre de A, E8, apoderándose de la columna de E y amenazando capturar al alfil de E2. Este se traslada matando a A6. Y ahora, estimadas fierecillas sanguinarias, rabiosillos del tablero, a pesar de que las negras están a punto de rematar, en el lado tenebroso del ajedrez nada es tan fácil como parece. Es hora de trabajar. ¿Cómo le hincarías los dientes o le darías tu golpe de gracia en esta posición a las blancas? Pausa el vídeo. Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Qué tal, criaturillas? ¿Habéis sido capaces de rematar la faena? Vamos a verlo. Let's go. En esta posición, el sádico gran maestro inglés jugó torre por F3. Típico sacrificio para destruir las defensas del monarca blanco. Si por no darle mucho a tu materia gris, es decir, por holgazanillo, has pensado que era suficiente, volvemos atrás, con el movimiento G5, amenazando otra vez un G4, desde ya te digo que tu gozo será el pozo de Derrín. Tras dame F2, ya que si jugaras G4, tras caballo F1, ahora, si por ejemplo juegas dama H2, tras dama G1, en esta posición no tendrías nada mejor que hacer que repetir movimientos. Ya que si dama G3, otra vez dama F2. Así que deja de llorar y retomemos la partida tras el torre por F3. Tras el torre por F3 jaque, el bueno de Daríos captura G por F3. Aquí el negro juega torre E3, intentando exorcizar al peón de F3, a lo que el gran maestro lituano lo defiende con alfil E2. El inconveniente de este movimiento es que este alfil ejerce de pantalla sobre su dama, como retrato de Dorian Gray. Así que la bruja negra se traslada a H2, con la amenaza alfil F6, seguido de alfil H4 y un para siempre con dama F2. Recordar quién es el dueño y señor de las casillas negras. Para evitarlo, las blancas juegan dama D2, para trasladar su dama a E1 si fuera necesario. Alfil H6. Si la lucha del bien contra el mal se representa con los colores blanco y negro, está clarísimo que el golpe mortal tiene que venir por casillas negras. Las blancas jugaron dama E1 y tras la secuencia de jaques, dama H1, jaque, rey F2, dama H2, jaque, rey F1, dama H3, jaque, rey G1, ahora un torre E4. Finísimo movimiento. Se amenaza un brutal para siempre con alfil E3, pero además un fortísimo pase de la torre a H4. En esta posición el gran maestro lituano jugó torre C3. Y ahora empieza la cacería con torre H4, F4 del blanco, dama H1, jaque, rey F2, torre H2, jaque, rey E3,
Dama E4, jaque, rey de 2, alfil por F4, jaque. Y en esta posición el gran maestro lituano pone fin al hostigamiento provocado por el gran maestro inglés. Entre otras cosas porque su rey se encuentra como muchos solo a 10 pasos del campo santo. Bueno amigos, espero que tras ver este vídeo, en cierta manera, os desaparezca ese miedito a sacrificar piezas. ¿Que perderás partidas haciendo sacrificios? Por supuesto que sí. Pero te garantizo que ganarás más partidas que perderás. De todas maneras, si te ha quedado alguna duda, te aconsejo que veas mi vídeo de la serie Yo soy leyenda, en el capítulo que trata sobre el genial Pau Keres. En él verás una partidaza. Si tras verlo no te sé quitar los miedos, amigo mío, rabiosín, lo tuyo ya es crónico, lo tuyo va a ser patológico. Así que solo me queda decir que en vez de pescado, hoy hemos vendido caramelitos. Ay, cardinali, cardinali, tú sí que no vas a tener caramelitos. ¿Por qué, amor? ¿Qué te piensas, que no te he escuchado desde la cocina? ¿Qué, me has llamado bruja? Así que, ¿te acuerdas ese disfraz que te gusta tanto, cariño? Sí, sí, sí. Ese de enfermera sexy. Sí, ¿el que te vas a poner esta noche? Sí, pues sí. Me lo voy a poner tú a mí. Unos jaques amistosos y adiós. ¡Caramelitos! ¡Ay, cardinali, cardinali! No, cardinali. ¡Ay, cardinali, cardinali! Tú sí que no vas a tener esta noche caramelitos. Espera, ponme a hacer. Desde la cocina. ¿Cómo me has llamado, bruja? Hay cosas que pasan. ¿Cosas que pasan? Oyes, amigos. Mira, ¿sabes qué os digo? Ya me he cansado.